Chávez, pues ya estoy por aquí. Espero que vaya todo bien, que se vea todo correcto. Por cierto, tengo mal puesta la resolución de la capturadora. Se me ha puesto. Voy un momento. Ahí está. Ahora está bien. No sé por qué se había puesto ahí en plan ampliado, pero bueno, creo que ya estamos todos por aquí en la lobby. Estoy con los ganadores del sorteo ese. Bueno, voy a poner un momento. Creo que el audio del juego lo tengo quitado, así que lo vamos a dar caña. Lo vamos a poner. Vale, se va a resetear un momento la capturadora, pero bueno, no pasa nada. Y a ver si deja esto de pillarse. Vale, ya está. Se había quedado pillado un momento el programa porque había puesto el audio del juego y tal. Pero creo que ya está todo bien. Ya justo la capturadora y todo. Que no sé qué le haya pasado, que le había dado un ictus. Así que bueno, estoy por aquí con Snow en el Skype. Bueno, estoy en llamada con él, pero le tengo muteado, ¿vale? Ahora entrará conmigo a comentar un poco la partida. Yo voy a jugar mientras, pero me va a ayudar a comentar. Están dando unas cosillas y ahora me dará el aviso y le doy paso, ¿no? Pero bueno, lo dicho, vamos a jugar uno o dos puntos calientes. Depende de lo que nos dé tiempo. Porque luego a las 7 tenemos un partidito, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver cómo va el tema. Se oye bien, ¿no? Y todo eso, supongo. Voy a refrescar un momento el directo para ver que todo va ok y todo eso. Porque ya sabéis que el directo tiene un poquito de delay, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver qué tal. Sí, bueno, tiene un poquito de delay el directo, pero yo creo que ya está todo correcto. Así que bueno, decidme si me oye bien y todo eso. Luego a ver qué tal se oye esto también. Sabéis que estamos haciendo las últimas pruebas. Y el domingo, el sábado, va a haber una sorpresilla que ahora os comentaremos. Seguramente, así nos dejan. Yo creo que sí, pero bueno, por si acaso se pregunta. Y me espera que vea todo correcto para lanzar la partida. Así que, bueno, voy a volver a poner un tweet para avisar a la gente. Se me olvidó hacer el vídeo. Lo que pasa es que estoy súper saturado porque, como habéis visto, tengo que ir a Madrid. Y me he enterado con un margen muy pequeño y tengo que hacer muchísimas cosas. Entonces, bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Así que vamos a poner un tweet. Vale. Bueno, veo que está por ahí Gratar. ¿Puedo hacer una rondita de saludos? Un saludete para Gratar, obviamente, que está por ahí. Para Alex Rubio también otro saludete. Para SBZZ, para Alex Rubio, que creo que ya lo he saludado ya, pero bueno. Y voy a hacer una ronda de saludos a todos los que tenemos por aquí, ¿vale? Que los voy a poner aquí en pantalla para que los veáis. Espero que vaya bien el tema del delay y todo eso, ¿vale? Pero bueno, tenemos un saludete para Chigneo, para de Alberto el Pro, Pachi Apolo, para Horus, para el Checo DLZ. Checo, bueno, el Checho, perdón, el Checo 99, hay una confusión de nombres. Y para Gonsta, lo que vamos a hacer es un punto caliente, primero en el mapa de Fringe, luego así nos da tiempo a hacerlo en el mapa de Breach. Y vamos a hacer con equipos aleatorios y normas competitivas, ¿vale? Así que, bueno, un saludo para José Carlos también. Así que, a ver, voy a preguntarle a Sdow cuando quiera que llame. Bueno, yo creo que le vamos a ir dando ya. Espero que esté todo bien configurado. Y como os digo, equipos aleatorios, así que pum, del tirón. Vale, pues estos son los equipos finalmente los que han quedado, ¿vale? Así que esperemos que vaya todo ok, ¿no? Como os digo, bueno, son normas competitivas, es todo, o sea, vamos a tener aquí, pues eso, picks and bans y luego el tema de crear clases y todo eso, así que a ver qué tal. Encima no me ha tocado a mí primero, bueno, protección de la M8 de Alberto. Yo no voy a decir con qué tengo intención de jugar porque seguramente los cabrones me la van a... Ah, mira, pues ya me han protegido la VMP, así que yo voy a jugar con VMP. Así que... Bueno, oigo un micro por ahí, no sé de quién es exactamente. Creo que es Horus, que se ha puesto, que no lo había silenciado. Espero que no se oiga muy de fondo porque no puedo silenciarle ahora mismo. Pero bueno, vamos a ver qué tal. A ver. Vale, creo que está todo correcto. Voy a mirar un poquito el chat, así os saludo. Me toca a mí. Voy a mirar si está el fuego rápido. No estoy muy al tanto. Estoy mirando que vaya todo ok. Así que si no está el gran calibre está prohibido, pues yo prohibiré el fuego rápido. No me queda otra, ¿no? ¿Dónde está el fuego rápido? No lo veo. Aquí. Exclusión, fuera, toma por saco. Bueno, de momento son cosas bastante normales, menos Checho, que ha baneado el pulso visual, que aquí no es que sea mega útil, pero bueno. Vale. Voy a hacer RT al señor Snow. Ahí está. Vale, pues bueno, mientras van pasando el tema, una mina trampa prohibida. Bueno, esto es un poquito random. Supongo que para que no guarre la gente. Vamos a ir con alguna rondilla de saludos mientras. Aunque, bueno, ahora tocan especialistas. Pero bueno, mientras tanto, a ver, un saludo para Andrés, para José Carlos, para Franuzo, para Zombrix, para Correas, para Sergi López, también para David Arroyo. También por aquí, ¿quién más tenemos por aquí? A Mendoza también, a Andrés, a Hanky. Seguro que algunos de vosotros son los que estáis ahí en plan jugando. Así que bueno, espero que, no, que os portéis bien. Que no deis mucha cera. A ver. Vamos.
Bueno, me toca a mí, que tengo abierto, por cierto. No sé qué han cogido mis compañeros, vale. Ola de calor la han cogido ya, así que yo creo que voy a coger el blindaje, que me lo han dejado libre, ¿no? Camuflaje, purificador. Ah, no, está cogido el purificador, la ola de calor no. Pues Pachi Apolo podría cogerse la ola de calor, que iría muy bien realmente. O una guadaña, un tempest, algo de eso, ¿no? Vale. Bueno, pues ellos tienen un camuflaje, un blindaje, una guadaña, algo bastante normalito. Bueno, Pachi Apolo se ha cogido el tempest y Signeo se coge la psicosis. Bueno, es un poco random la psicosis, pero también vale, puede servir, ¿vale? Puede servir. Así que. Nos toca editar clases. Todo esto está prohibido, madre mía. Editar clase. Bueno, esta es la que tengo hecha con la UMP, que creo que es la que voy a utilizar, ¿vale? Para jugar y todo eso, que sube un poco el volumen, por cierto. Ahí está, ¿vale? ¿Y qué más? ¿Qué más puedo? Me puedo poner también la XR, que bueno, la mano guarda también está permitida, no sé, bueno, estas son las clases del otro día de BID, que las tenía aquí, ya sabéis que esta no es mi cuenta, que es del colega Oscar. Así que aquí no sé qué poner, sinceramente. Tenemos la pistola, culata, desenfundado. Aquí igual sí que renta el cañón largo. Puede que sí rente. Y creo que así se va a quedar la clase. Así está bastante bien. Y luego por aquí, ¿qué más tenemos? Una manowar. Que la manowar también la voy a dejar prácticamente así. Simplemente lo que vamos a quitar es esto. Le vamos a poner aquí, yo que sé, una hipercarga, por poner algo. Se está lagando un poco el juego, no sé por qué. Y vale, Sdow me dice que ya está listo, así que le voy a activar el volumen. ¿Qué tal, Sdow? Ya te Muy, miro. muy buenas, Oki. Pues aquí estamos. Estoy viendo un Aquí poco cómo andamos. va configurándose tu partida y a ver si paqueteas o todo lo contrario y te haces la épica como el otro día. El otro día te di mucha suerte, desde luego. El otro día en el BID, la verdad es que estaba bastante fino. Aquí me ponen, madre mía, todo el gym de hierro y todo esto. Yo creo que con tres clasecillas me vale. La CUDA ni la voy a usar. Confío en la UMP. Así que yo estoy listo ya. Hombre, lo que deberías hacer también es compartir mi pantalla, porque si no voy a ver aquí el También, ¿no? Para streaming. que veas, aquí un poquito la partida. Esto lo va a ver con un mini retraso pequeñito, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. No, Yo le mientras sea comparto mini retraso no hay ningún problema, un que en el streaming sí retrasito. que lo voy a ver con mucha lejanía. Sí, en el streaming suele haber entre 1 y 2 minutos de retraso, ¿vale? Así que espero que se vea bien. Luego juegan el equipo de Giants contra el equipo de. Bueno, Giants Thunder Kids, los chavales, contra el equipo de Ted. Y luego el equipo de Pain Gaming, que no me acuerdo ahora mismo contra quién era exactamente. Que también es un equipo Contra de chavales, ¿no? Team T, Tet, así, tal cual, así se llama, No, pero Ted era contra así de Giants. escuetos ¿Y han el sido con otro? el nombre y nada, es un equipo Espera, tengo que editar de las Tet. rachas. Creo que las tengo. Bueno, me puedo poner el Cerberus Ahí está, la y. última. Esto, y el relámpago, yo creo que es suficiente. Casi bastante Justo, bien, justo. casi Estaba en bastante parado bien. mirando otra cosa y me ha dado tiempo, pero muy justo, ¿eh? Sí, la verdad es que por los pelos, nada, y eso es un equipo de. Es el partido de Spain Gaming contra Team Tet, así tal cual, y es un equipo de nada, unos chavalines. A ver qué. Perdón, contra Playmakers. El equipo de Giants es Sí, eso, contra el de Tet y el Ted es equipo de contra Spain Gaming Giants. contra Playmakers. Sí, como es la Social Cup, bueno, sí, la Social Cup es un poco. Hay equipos que no conocemos mucho porque no son de primera división ni tampoco son equipos conocidos. Entonces estamos un poco despistados, por así decirlo, ¿no? Pero en general, más o menos lo tenemos claro. Tenemos obviamente preparado para que veáis el roster de los equipos y todo eso, así que no os preocupéis. Bueno, vamos a darle cañas, ¿no? Yo me voy a poner de SMG y voy a intentar hacer un poco la de slayear y tal, de vez en cuando un poquito de support, un poquito mixto, ¿no? Por así decirlo. A ver qué tal. Que por cierto, ya he logrado, o al menos eso pienso, corregir el bug ese que hay raro. Voy a silenciar a Horus. Es que hay un bug raro. Me ha hecho un chaval que también le pasa en PC. Me pasa en PC raro. Que el muñeco se te. O sea, tienes que iniciar la aplicación porque el muñeco se para cuando corres. Creo que lo he arreglado, así que espero que no me pase. Pero es súper incómodo que tú vayas sprintando y que el muñeco se vaya parando. Porque no te puedes ni deslizar, ni girar bien, ni disparar. Es muy raro, ¿vale? Sí, realmente a mí la verdad es que no me ha pasado Ahora parece que corre mucho bien. ese bug, pero por cierto, ya empiezas la partida. A ver qué tal se te da, ¿no? Yo confío en ti, Soki. Okay. Yo creo que A ver, además vamos a veo ahí intentar usar un poquito por a aquí. buenos Seguramente va a haber alguien jugadores, así esperando. que. No hay nadie esperando de momento, así que voy a entrar por la espalda. Aquí tenemos una personita, ¿vale? Hay otro en dobles. ¡Qué esponjada me ha metido, ¿no? Bueno, mientras lo un maten los compañeros, 50-50 vale. también Mientras ha lo maten los tenido compañeros, ahí, vale. May, ¿eh? Ha tenido buena puntería también, pero me ha esponjeado. Vamos a mirar dobles un momento. ¡Ay, que me dan! ¡Oh, otra Esta ha explotada! sido explotada, vale, esa sí ha sido Esa explotada. sí, esa sí, ¿eh? Esa sí, le empezáis fallo primero. Bueno, pues estamos bastante bien. Estamos ganando de momento el marcador. Se lo mata el compañero, vale. Aquí he hecho un poco mal en venir al mismo sitio que está él. Pero voy a intentar meterme yo. Ay, madre, se hizo casi hecho milagroso, Se ¿eh? hecho, está ahí milagroso. Bueno, ahí es asistencia del compañero, vale. Está en doble. Uy, estoy flasheado, me va a matar seguramente. Hombre, está. Están dobles. Mientras me curan un Nada, no poco, te va a aparecer me por dobles, vale. te va a aparecer ahí por el respawn que lo tiene a mano derecha. Fíjate, ahí está. Punto caliente disputado. Punto Y la doble. Vale. Voy a ir por aquí mejor porque creo que me respawnean por aquí. Sí. Sí, para responder por ahí, Intento. por Estoy ahí, sí. intentando romperles el respawn porque es mejor este bando que este ahora mismo. Bueno, espera, vamos a hacer una Bueno, cosita, yo creo, si ¿no? Esto mantienes el mejor. bando, está estupendamente. O sea, si a lo que tienes que conseguir en este punto No, qué caliente. putada. Cuidado Me que la te has han cargado a tu petado bien. compañero, pero ¿qué haces, Sí, porque bro? me la han roto. Me la han roto. Vale. No. Esa piña, tío.
Están cubriéndolo muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que estoy viendo que ellos están abusando mucho de ARs. Tienen pocos Oye, la SMGs, triple y eso ahí, es malo para ellos. O sea, van a de matar monte. más. Sí, van a matar más ellos, pero realmente van a... O sea, en el tema de puntos y tal, yo creo que van a sufrir un poco más. Uno detrás. Vale, muerto. Ah, detrás, detrás. Ah, no, me mata un compañero. Fíjate en el tiempo, vale, eso, vale, vale. Fíjate en el tiempo. Sí, hay que ir rotando ya, vamos a rotar por los trenes. La verdad es que está la partida interesante, pero bueno, ya a mí me toca de SMG y toca pillar un poco. No, punto, de todas formas, no ha habido, no han hecho muchos puntos para todos los que podían haber hecho en ese Mira, punto Alberto ya caliente. Está colocado bien en el punto caliente, así que vamos Mira, a intentar. Mira, te está haciendo de ancho perfectamente ahí tu compañero. No sé quién es exactamente, cuál de los cuatro, pero está ahí colocado muy, muy fino. HCXD, me voy a quedar abajo porque el coche seguramente irá por arriba. Tengo el blindaje además, así que bastante bien la cosa. Vamos a esperar un poquito. Les cuesta, o sea, ¿veis lo que pasa cuando tienen muchos ARs? Que les cuesta llegar bastante, aunque nos quieren quitar el respawn. Le ayuda un poquito. En verdad, tener tantos ARs es malo porque al final te cuesta bastante entrar al punto. Y además Alberto lo está haciendo muy bien, que está ahí atrás puesto. Y un Tempest de Pachi por ahí. Madre mía, la está liando, esto Jorge con la cuenta de Pachi, yo creo, ¿eh? He visto uno ahí, sí. Vale, muerto. Ahí está, vamos, vamos. Bueno, tenemos, por cierto, podemos ir contando que hay una mini sorpresilla, ¿no? En plan, el sábado, aunque ya lo he contado por Twitter y Game también lo ha hecho, pero bueno, ¿qué es esto, güey? ¿De qué se trata? Pues, prefiero que lo destripes tú, porque yo no tengo toda la información y a ver si la voy a liar, no sé qué puedo decir, pero sí, tenemos una sorpresita el sábado a la que vamos a acudir, y yo voy a acompañarte y la verdad es que por lo menos nos vamos a echar una risa, eso seguro. Sí, bueno, vamos a estar en una tienda game. Ahora mismo exactamente no sé la dirección, pero antes en un artículo el blog de game lo hemos puesto. Que, bueno, vamos a estar tanto Black, bueno, ahí casi doble. Ahí está, este sí. Vamos a estar Black, yo, y también se va a apuntar Snow a estar con vosotros firmando cosas, hablando con nosotros, lo que queréis preguntarnos en un game de Madrid, ¿vale? Así que la cosa pinta bastante bien. Estoy creciendo ya un poquito, ¿eh? Estoy viendo arriba. Sí, de hecho, mira, se llama exactamente con el hashtag Eclipse Day. Y sí, el hashtag Eclipse. Va a ser en el game de Preciados. Sí, el game de Preciados, que tenéis la dirección. Bueno, yo pasaré la dirección, lo diré en algún vídeo y tal. Y la verdad es que creo que lo vamos a pasar bastante bien. O sea, podéis apuntaros a venir todos los que queráis y tal. Que estaremos una horilla y media, estaremos a las 12, de 12 a 1 y media, creo. Más o menos una horilla y media, así que hay tiempo de sobra. No hace falta que estéis ahí toda la hora y media en la tienda, sino que con estar un ratillo y tal. Ya vale, con pasar a saludar yo creo que está bien, ¿no? Sí, hombre, que se pasen a saludar. Yo también voy a acudir un poco más de infiltrado. Madre mía, se saca un Cerberus aquí el compañero Pachapolo, que está haciendo de ancho muy bien, ¿eh? Hombre, ya te lo he dicho yo antes, está colocando muy bien el tío. La verdad es que está cumpliendo bien con las funciones. Y así que cuidadito, que al final los jugando con Soki va a ser un cazatalentos. Sí, sí, o sea, mira ese aéreo ahí, qué todo bueno. Además estás dejando un buen nombre a la cuenta de Zafibang, ¿eh? Sí, estoy aquí con el compañero Oscar, le tengo aquí en una... Desde luego, las estadísticas de privada le van a subir. ¿Qué haces aquí? ¡Que te he pillado! Vale, pues bueno, vamos a cubrir un poquito. Aquí me la estoy jugando mucho con una MP, pero bueno, por lo menos meto el miedo en el cuerpo. Y además está yendo por la espalda un compañero. Bueno, lo va a matar supongo. La HVK, por cierto, que me ha matado con ella, va bastante mejor que antes, se mueve menos. Y la verdad es que está guay. Voy a ir por aquí porque están con los ARs. O sea, de lejos estoy sufriendo mucho, pero los cara a cara la verdad es que se nota que llevo el SMG. Aunque aquí la mano guard me ha reventado, ¿sabes? Pero bueno, vamos a rotar al siguiente, que es en los coches. Mira, aquí hay un tío, así que puede que me estén spawneando por aquí. Si aquí hay alguien, es que puede que estén spawneando aquí. Aquí tenemos uno y el segundo lo han matado. Vale, perfecto. Voy a hacer respawn yo, que creo que vienen por aquí. ¿Me veis cómo me ha dejado de correr un momento el mando ahí? Que quería hacer el deslizamiento. Ahí otra vez. Bueno, ya estamos aguantando bastante bien el hardpoint. Y aquí no creo que entren, vamos, les va a costar bastante. Encima está Apolo, Bachapolo con Tojor con el Tempest. Y no entra nadie, vamos. Coño, se me está empezando a parar el mando y no me gusta eso. Creo que es por el cable. Voy a quitar el cable de cargar. ¿Puede ser eso? No debería, de hecho todo lo contrario. Precisamente eso debería haber ayudar a que fuera mejor, ¿no? Se supone, en teoría. No sé, en teoría. Uy, el turno casi con el blindaje. Casi, casi. Bueno, pues parece que ahora no se me para. Igual es cosa del cable. Igual es que cuando el mando tiene poca batería y le pones a cargar se buguea. No sé, algo raro. Yo creo que es cosa del juego más que del mando, ¿eh? Pero bueno. Creo que hay alguien por aquí haciendo de ancho. Voy a buscarle. Y si no lo hago yo. Mira, me acaban de ver pasar porque acabo de ver a uno. Ah, no, es un compañero, vale. Pues me voy a meter yo en el siguiente. Voy a hacer un poquito de objetivo yo esta vez. Vamos a hacer un poquito de spray y ya está.
Sí, además estáis aguantando minutos más. Al final ha empezado un poco igualada la partida, pero al final mierda, está tío. Bastante. He ido a buscar la granada, siendo una ¿sabes? Zupa, al final, Soki. Sí, estamos puntuando bastante. Yo me estoy centrando en lo que puedo. Cuando veo que no hay nadie dentro, me meto yo a puntuar. Y si está algún compañero mío, pues que puntúe él y me dedico yo a cubrir, ¿no? Pero la verdad es que el compañero Apolo está haciendo muy bien los respawn. Luego cambiamos de mapa. A ver si cambia los equipos porque le he puesto asignación aleatoria. Creo que me vino por la espalda. No aguanta. Voy a aguantar un poco. Está con guadaña alguien sí, por no, aquí. Te tienen que venir ahí por cojones. O sea, tienen que nacer por ahí. Bueno, mira, fíjate, ¿no? Van a venirte por la espalda porque ahí está Cerberus yéndose de dirección. O sea, Cerberus te está yendo donde está la gente ahora mismo. Ahí está. Bueno, simplemente quería comentar el de la guadaña que iba por mi compañero, pero ya la ha matado él, así que bien. Ellos estarán asegurando este punto caliente ya, supongo. Uy, ¿dónde está? Ahí está. No, estos son compañeros todos los dos. O sea, por eso no lo he disparado, no soy mala gente esto. Vale, pues tenemos ya este respawn. Yo creo que aquí podemos acabar ya. Voy a cubrir yo esto. Me voy a poner aquí un poco a lo guarro, pero realmente es como hay que ponerse, ¿no? Te pones aquí, si quieren dar la vuelta, lo matas. Porque ellos están ahí los tres metidos, así que no. Aquí, si me meto yo, es estorbar, básicamente. A ver, por aquí ya de momento no viene nadie. Ahora me asomaré y me muevo y vendrá alguien. Voy a rusear, básicamente para molestar un poco. Bueno, ya me he llevado a uno. Y esto está, yo creo que está allí, Stow. Madre mía, 40 que lleva aquí el compañero Pachiapolo, ¿eh? Bueno. Vale, pues ya está. Madre mía. Un welcome to 100, ¿no? Sí, total, en toda regla, eso parece. Decía uno, la chuleca dice es la dingo. No sé, yo en la FIFA he visto una cosa rara. Igual era así que era la dingo. Es que se parecen bastante las dos armas. Y madre mía, que con la M8 de Giants dice que es Alberto, ¿eh? Pues casi, casi. Bueno, pues bastante guay la partida. Nos da tiempo a jugar otra, sí, lo quiero, sí, ¿no? Yo creo que un busca destruir. Yo creo que una partidita y. Bueno, mientras tú. Estás hablando con los jugadores. Sí, yo estoy hablando con los jugadores, ya les tengo aquí avisados. Están a puntito a las que le damos uno en la partida. Así que si te parece, jugamos busca destruir más. Así tienen tiempo de calentar un poquito. Y así, además, la gente que está jugando contigo, pues juega contigo otra partida, ¿sabes? Ya que estamos. Sí, bueno, el otro día jugamos dos. Madre mía, Apolo, ¿eh? Pache Apolo. Sí, por eso te lo he dicho, que a Giants directamente, yo creo. El 7 no está nada mal. Es que ha hecho muy bien. Vale, pues. Ahora vamos a ponernos. Yo creo que el fallo del otro equipo ha sido que no tenían casi. Bueno, de hecho, tenían algún SMG, yo creo que no, iban todos con AR. Y claro, en punto caliente no puedes jugar 4 AR, es imposible, porque estábamos nosotros dos de SMGs y entrar al punto para ellos era muy complicado. O sea, y encima estaba Alberto bien colocado, pues. Está muy difícil la cosa. Bueno, vamos a darle vamos a jugar en Bridge, que es otro mapazo, ¿no? Además, estos dos mapas no los tenemos hoy, aunque sí en otros modos, pero bueno, y está guay verlos. Así que venga, al lío. Creo que ha vuelto a poner los mismos equipos, ¿no? Parece ser que sí. Sí, es que suele hacer lo mismo de todas formas. Hasta si no deshaces la sala, siempre suele poner los mismos equipos. Pues vaya, bueno, da igual, lo dejamos así y ya está, ¿no? Para no volver a invitar a todo el mundo y todo eso. Pero es una cosa rara, ¿no? Ya que das automático, debería volver a hacer a la gente automática. Pero bueno, Gratar dice que Pachiapolo, nuevo fichaje de Jans. Y vale, pues nos toca banear y excluir cositas. A ver, banear. Me pregunta Kelo si nos podemos meter gente nueva en la partida. De momento, o sea, no, porque esto nos gusta organizarlo con tiempo. Es decir, lo avisamos hace una semana, en plan de que fuiste tuiteando con el hashtag y tal de jugando con Soki. Y para tener todo bien organizado y para no andar invitando a gente random y esperando y tal y todo eso, para no dificultar el stream, por cierto, se ha caído alguien. Así que no sé si cerrar aplicación en un momento. Está cayendo todo el mundo, creo. A ver. Voy a darle a esto yo un momento. Y sí, se ha caído uno de cada bando, así que voy a cerrar un momento la aplicación. Y bueno, pues no pasa nada. Cerramos aplicación y ya está. Y volvemos a iniciar, invitamos a la gente. Pero hay que andar listo, que si no nos va a dar tiempo a jugar. Porque tenemos luego otro partido, que si es Do. Sí, tenemos otro partido, tenemos al de Giants contra Ted, el que decíamos antes. Así es el equipo, tal cual. Y luego tenemos a Pain Gaming contra Playmakers GG. La verdad es que dos partidos que en principio parecen bastante asequibles para los dos equipos, pero claro, aquí, como no conocemos bien a los jugadores, puede pasar cualquier cosa, puede haber muchas sorpresas. No se puede despreciar un con rival, ya lo vimos el otro día con Deaka, Soki. Sí, la verdad es que el equipo de Deaka le puso las cosas muy complicadas al equipo de Jans. Sí que es verdad que dicen que, por ejemplo, el mapa de Infectio, ¿no? Que estuvieron a puntito de ganar, que es uno de sus peores mapas en el enlace, ¿no? Pero es que es el equipo de Jans. No tiene que tener mapas malos, por lo menos en España, ¿no? Tiene que dar el nivel. Lo dio, pero es que Deaka lo. No sé, como que no le vi a Jans tan fino como otros días, y Deaka le vi bastante fuerte, y casi a la sorpresa. O sea, a mí me pareció un partido muy chulo. A mí me pareció un partidazo, la verdad es que vimos como el equipo de acá dio el sorpresón, bueno, sorpresón. Tampoco era sorpresa, ¿no? Porque Bayon es un enorme jugador y se junta con tres jugadores más que apuntan maneras, así que, oye. Vamos a configurar de nuevo la partidita. Así, bueno, así mezclamos equipos de nuevo, ¿no?
Voy a aprovechar a silenciar, que si no se oye mucho ruido de fondo. Ya. No, no, o sea, no lo silencio porque yo quiera, sino porque va a ser un burullo ahí de ruido impresionante. Así que, bueno, vamos a... ¿Está Bugueada, viendo todo el mundo? Sí, dice que se ha bugueado, vamos silenciando a todo el mundo, que si no, madre mía, nos volvemos aquí locos. Y falta alguien, ¿no? Bueno, por cierto, voy a configurar bien la partida. Está, vale, puesto esto, editamos regla de partida, ponemos de nuevo aleatorio, a ver si nos cambia ahora sí de equipo. Clip automático. Y nos falta alguien, voy a ver exactamente quién es. ¿Por qué narices he cambiado eso y no se cambia la gente? A ver. Editar reglas de la partida. No, esto no es. Aquí. Equilibrio automático. Vale, ya se ha desbugueado, parece. Y nos falta alguien, que no sé exactamente quién es ahora. Voy a mirarlo en un momento. Pero básicamente jugamos siempre en plan con gente que. Creo que ya está. Estamos todos, ¿no? Creo. No, aquí se ha colado alguien que no toca. Y bueno, lo hacemos básicamente para eso, para andar invitando a gente nueva, para andar esperando para hacer una especie de sorteo, etc, etc. Así que, ¿quién falta por aquí? A ver, que me fije yo. A ver. ¿Quién es exactamente? Puede ser, ¿no? Le tenemos por aquí a Mosta. A ver. A ver. A ver, ya está por aquí. Es el Checho, que falta. Vale, sí. Y bueno, Snow, ¿qué prevés en esta partida? Porque ahora va a haber de nuevo equipos nuevos. O sea, se va a hacer equipos Sí, ahora nuevos. sí van a hacer equipos nuevos. Pues yo opino que como te toque con Apolox contra Apache Apolox, igual pillas, ¿sabes? A ver, a ver, a ver. Este mapa no es tan fácil de AR como Fringe, ¿eh? Uf, no es tan fácil como R, pero jo, el posicionamiento que puedes tener, además que va a ser buscar destruir, ¿no? Punto caliente otra vez. No, no, punto caliente, punto caliente. Hoy toca punto caliente. Otro día, como el otro día tocó BBD, otro día jugaremos otro modo como enlace, yo que sé, algo de eso, ¿no? Tomar la bandera igual no, que es un poquito ñe. Así que, bueno, le damos ya. A ver qué equipos pone. Pues no, me ha puesto con Pachi Apolo esta vez. De nuevo, ¿no? Aunque sí que es verdad que han cambiado un poco los equipos. Hemos cambiado 2 y 2, parece, ¿no? O sea que más o menos estaba bastante niveladillo, yo creo. Aunque Pachapolo Sí, es Pachapolo es Pachapolo, yo tendría cuidado. Bueno, bien, vamos a ver qué sucede con los picks and bans. Como siempre, yo último. El modo liga me pasa siempre igual. Bueno, prohibición de la M8. Aquí el compañero Checho no piensa muy bien en el pobre Pachi. Y no van a dejar que haya M8. Bueno, me protegen la UMP por ahí y estoy eternamente agradecido. Y HCXD prohibido Que también. también está Esto es muy muy bien. de. Esto es muy de Giants, ¿eh? Esto es muy Sí, de la verdad Giants. es que de momento los pixibans guapetes. Vale, bien. Antes ha habido hasta gente prohibiendo minas y tal. Yo creo que no hace falta, ¿no? Aquí hay un poquito de honor. Como no vamos a utilizar minas, tampoco hace falta Hombre, se prohibirlas. da por hecho que se juegan con reglas y de manera competitiva, ¿no? O sea. Sí, pero bueno, las minas están permitidas en teoría. Lo que pasa es que obviamente no se usan, ¿vale? Pero por poder se puede, creo. O sea, estas, vamos a decir, normas son las que llevaría el modo liga. Ola de calor, ¿vale? Gran calibre. Así que yo tengo algo para elegir para mí, ¿no? En plan egoísta. Creo que esta vez voy a jugar con la XR, aunque no creo que tenga sentido mucho sentido esto. Creo que voy a quitar la Seiva, por si acaso, ¿no? Esto. Hombre, no. Por si acaso, no quiero ver Seiva, que está muy chetada, está muy Es que chetada. está muy rota, ¿sabes? El problema que tiene la Seiva es que tampoco es que sea muy sencilla de utilizar, pero es que está tremendamente rota. Sí, bueno, ya sabéis, en cuanto terminemos esta partida, que básicamente igual empezamos incluso un poco tarde, invitamos a los equipos rápido y lanzaremos el partido, ¿vale? Hacemos una breve descripción de los equipos y bueno, pues eso, lanzaremos la partidita con el equipo de Jans Thunder Kids y contra el equipo de Ted. Y luego Pain Gaming contra el otro, no, siempre se me olvida, lo tengo por aquí apuntado. Pero bueno, por ejemplo, mira, mientras surgen los especialistas y tal, os voy a dejar las imágenes de los partidos, ¿vale? Tenemos aquí, a ver si lo. Ahí está, Ted contra Giant Thunder Kids, que es el que había dicho antes. Y aquí tenemos el de Pain Gaming contra Playmakers, ahí está, que no me acordaba el nombre. Así que esos van a ser los 2 partidos que van a ser seguidos, o sea, según acabemos esto, los 2 partidos del tirón. Así que ahí estoy de nuevo, ¿eh? Y bueno, me toca elegir especialista que me han dejado el blindaje de nuevo. Bueno, vaya, pues yo encantado de la vida. Tempe, psicosis y pulso. El pulso no es demasiado útil en este modo, pero bueno. Oye, cosas más raras han visto. Bueno, ¿qué te dicen los equipos? Esto, que veo que estás Sí, por ahí estoy hablando hablando con con ellos, me ellos. están diciendo que ya están ready, que en cuanto acabe la partida, que ya tienen ganas de empezar el partido, así que. Vale, pues bueno, voy a editar clase, pero bueno, me han prohibido la empuñadura. Tampoco me importa demasiado, incluso me voy a poner la culata. Que está más rota todavía. Por ejemplo, la XR, que tiene el desenfundado, también la han prohibido, ¿en serio? Ah, no, no han prohibido la empuñadura, han prohibido el desenfundado. Ah, vale. Pues esto va a hacer que sea un poco más campera la cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a quitar entonces me voy a poner la empuñadura, que eso sí que está, y me voy a poner la culata. O sea, que sin desenfundado. Esto es malo para los ARs, ¿eh? Los SMGs, bueno, se apuntan rápido de por sí, pero los ARs, cuidado, ¿eh? ¿Qué más tenemos por aquí para ponerle a esto?
Yo creo que la... A ver, desenfundada, culata está puesta. ¿Qué desenfundado? No puedo, me fastidia bastante, ¿eh? Voy a quitarme esto, voy a poner aquí el cañón largo. ¿Dónde está? Aquí. Y no sé, pues me voy a poner una ventajita más, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, chaleco. Por si hay piñas y tal. Ahí está. Y creo que no me va a hacer falta nada más. La Manowar sin empuñadura se va bastante, así que no me la voy a poner. Yo creo que con la VMP y con la XR soy feliz. Bueno, es que la Manowar sin desenfundado también es muy lenta. Va, yo creo que así está bien. Han ido a hacer daño esto con el desenfundado. Hombre, han ido a putear un poco el desenfundado. Además, es Hombre, que es realmente un poco es una troll. cosa. Si lo piensas, es una cosa en plan. No lo puedo usar yo, pero tampoco lo pueden usar ellos, ¿no? O sea, nadie lo puede usar. Es una cosa un poco troll, como tú dices. El coche no se puede. Así que Missile Gestorm, Relámpago y Cerberus. No, vamos a dejarnos de torretas, que si no, la liamos. Y bueno, ya comienza la partida. Pues ahí está, ya va a empezar la partida, eso que es tu último punto caliente, y después empezamos con los partidos, que ya te digo, los equipos tienen ganas, ¿eh? Porque además el equipo de Giants, que no conocen en absoluto a su rival, y el equipo de Pain Gaming lo mismo, estamos dando por hecho que son dos rivales fuertes que deberían ganar, pero que es que las sorpresas nunca se sabe, y se están jugando, pues eso, pasado Sí, o de sea, es una ronda eliminación en la directa. Social Cup, que no es tontería. Claro, daos cuenta que aquí el que pierde no es como la liga, que puede. Va, otro, ha habido un mal día, no sé qué. Otro día no pasa nada. La semana que viene ganamos el partido. No, no, aquí el que pierde va al foso, o sea, no hay más. No hay segundas oportunidades. Esto es lo que lo bonito, ¿no? Aparte de las ligas y tal, el tema de. ¿Cómo se llama eso? De las eliminatorias, ¿no? Que el equipo que pierde, pues. Igual se va al pozo. Me cuesta un montón cargar los mapas cuando hosteo yo. No sé por qué. Eso es del riego, tío. Yo creo que sin lugar a dudas. Punto caliente. Vale, pues allá vamos. ¿Quieres que juegue con la XR o con la VMP, Dow? ¿Qué te parece? ¿Qué Uf, prefieres? yo creo que VMP. Es que la XR. Uf, es que los AR sin desenfundado ahora mismo está un poquito AR mayor. sin desenfund con o sea, sin desenfundado, olvídate. Sea, los SMGs van a ganar prácticamente todos los cara a cara, a no ser que el de la AR te dé de cadera alguna balita y ya está, ¿no? Bueno, vamos a hacer. Vamos a intent Voy a intentar dar la vuelta, ¿vale? De primeras. Voy a intentar ir por las obras. A ver si mi compañero va para la izquierda, yo voy por las obras en plan repartidos. Vale, si él va por la izquierda, así que yo voy por aquí. Mira, me voy a cruzar con alguien. Y el Uy, qué primero, lag. sí, un poquito. Sí, Se laguea un poco ahí. no, les vas a pillar bien por la espalda, yo creo, porque fíjate, van a aparecer por el centro. Deberían nacer por el centro ahora y Uy. están tremendo. Pero aquí, madre mía, la doble baja del Apolo. Es que empieza full este Es que tío, ¿eh? estoy con la culata y no estoy acostumbrado, pero se mueve más, ¿eh? Pero madre mía, la movilidad que tienen no Sí, veas, ¿sabes? ahora. Bueno, los tres aquí dentro y bueno, ahí estamos dos dentro y Van uno a arriba. seguir Bueno, están. viniendo de frente y por el centro. O deberían, desde luego. No, van a salir por capilla, puede ser, ¿no? Ah, Ahí mira, por la está, por la espalda, por espalda, sí. electrónica. Hay un compañero así Por que lo mata, no pasa electrónica, como nada. han nacido por electrónica, no tiene ni. Uy, que me caigo. Vaya, no se me ha pegado la pared, ¿has Hola, visto eso? jefe. Y te ponen tiempo de reaparición, ¿sabes? No se me ha pegado la pared el muñeco. Bueno, vamos a cambiar. Bueno, estamos bien de respawn, no voy a cambiarlo. Gesto me ha liado ya, No, no, bueno. ahora mismo, de hecho, ni vaya. O sea, encárgate este tío, coge los puntitos, pero tu equipo que vaya al siguiente punto Sí, caliente. bueno, a ver si podemos quedarnos. Mi equipo debería echarse para atrás, de hecho lo Sea, voy a hacer vete yo. tú, claro, vete para atrás del Ah, todo. este es compañero, lo siento. He visto saltar una sombra por encima de mí y me he mosqueado. Hay que mirar bien el respawn porque nos. Mira, de hecho ya sí, Eso es, ha ido ahí por el vas a pillar a respawn. uno, ¿no? Le pillas. Perfecto. Además, Y de échate hecho para voy a seguir atrás. Eso mirándolo es. porque. Ahí está, bien, puede venir más gente. Yo no te soy yo el que tiene que hacer esto, pero como estoy un poco de híbrido, vamos a decir, en plan. No tengo una labor fija en la partida, pues voy mirando un poco el respawn y Nada, todo ahora mismo eso. aguanta ahí porque fíjate, tienes un compañero, ahora sí necesitas que alguien Sí, te ya me ha riegue. nacido el No, mira, mira, también compañero. Aguantan ha ido por dentro, ahí. perfecto. Sí, Nada, muy bien. Aquí va a saltar uno. Va súper lagueado, no sé quién es, pero va súper A ver, el lagueado. tema es que él juega con Soki, el problema que tiene es que como no tienes comunicación. Vale, Uf, la ¿qué hay? doble ¿Me has visto baja, ahí? ¿Qué hay? chaval. Madre mía, el aim de la VMP. Vale, al no tener comunicación con tus compis, pues a veces es un poco jodido ese tipo de situaciones. No te asomes, no te Tengo muy asomes, que tocados se van a jugar, a tío. los Se de van a obras. jugar, no te asomes. No, no, si les he reventado. Lo que pasa es que se ha quedado una bala a todos. Y punto. Vamos a esperar aquí dentro. De momento me quedo yo dentro. O sea, yo creo que estamos jugando bastante bien para estar sin comunicación. En plan, si veo que no hay nadie, me meto y ya está, ¿no? Y no hay más. Creo que me va a dar la vuelta. Nope. Vale, pues. Perfecto. Ya están mis compañeros además rotando por ahí. Así que. Bueno, este nos van a pillar algún que otro punto porque estamos muy mal. O sea, no hemos rotado bien. Lo que pasa es que yo estando dentro no me voy a poner a rotar, ¿no? Es obvio, así que. Voy a hacer un poquito de spray por ahí a ver si pican un poco. Un Tempest por ahí, voy a Sí, aprovecharlo. fíjate, ha habido doble de Apolo, entra que solo puede quedar uno por ahí ya, ¿no? Sí, el de la esquina. Ya. Se me ha subido una superficie y no La ha podía mirado, la contar. mira muchísimo. No, no, es que ¿sabes qué me ha pasado? Que se me ha subido a la maceta esa. Aguanta, aguanta, y te van a venir por la. Uf, sí, por el cuartito este. Sí, voy a esconderme aquí, que vienen por medio también. Sí, por medio y por el patio te van a venir. Ahí está. La doble, qué fino. La triple.
Ahí está, aguantamos un poquito. Cuidado, vamos a mirar un poquito el tejado. Detrás. Sí. Joder, justamente me he girado, qué mala suerte. Bueno, da igual, están mis compis, no pasa nada. Vamos a entrar. Cuenta, Apolo creo, de momento Apolo no quiero gastar creo que ya roza sí. las 20 bajas, ¿no? Apolo está on fire, madre mía. Da igual que le quites el desenfundado. 17-5 que va, tío. Ahí está la baja. Buena suerte. Consigue 3 pavos, vale, vale, el ventilador. Bueno, lo que quieras, en verdad. Sí, voy a quedarme aquí un poco, aguantando porque estoy muy tocado. Vale. Uy, casi se la lía, había dos. ¿Has visto? Nos quieren quitar el respawn los cabrones. Habrá que ir por otro sitio, ya que hay dos aguantando. Casi se la lío, casi se la lío. Bien, vamos a ir por la parte de delante porque no nos queda otra. Hay dos aguantando la espalda, así que... A ver si por lo menos consiguen entrar por atrás. Ahí está, buena. De hecho, no sé, igual hecho, entra por atrás y cambia el respawn y otros... No, no, mira, ya están haciendo bien. No hacen ellos mal, entra, entra. Ahí está. Vale, lo matan bien, perfecto. He hecho un poquito ahí de cebo. Hay que hacer de cebo, o sea, alguien tiene que entrar. Lo ideal es eso, esperar a que vengan tus compañeros y si mueres no pasa nada. Ya entrará uno de tus compañeros y por aquí están haciendo todos, creo. Uf, ahí está, ahí. He visto uno en el ventilador, ¿no? Pues, bueno, ahí la primera además. Sí, hay uno en el ventilador y paso de él. Sí, tú ve a tu bola que está muy bien. Ahí está. Sin balas. Oh, puta vida. Triple. Mira, triple se ha hecho aquí el compañero Gonsta, ¿eh? A ver, señor Gonsta, se ha hecho una buena triple baja. Sí, yo mientras voy rotando, estoy siendo yo un poco el Anchor, ¿no? Ahora mismo. A ver, es que Apolox lo está haciendo bien, pero se está dedicando a sí, matar. Sí, pero está matando, está matando a saco. Está dedicado a matar, que lo de Slayer se le da guay, ¿sabes? Pero un Slayer que solo hace eso, pues... Voy a ponerme la XR, porque para hacer de Slayer creo que va a ser mejor la XR. Aunque esté sin desenfundado, sé que voy a pillar, pero bueno, es lo que hay. Bueno, a ver, si alguien hace los respawns no viene el problema. El problema es que si nadie hace los respawns os van a remontar. Ahí está, otra doble. Hay uno en el fondo, eso sí que lo sé. Intenta pusear un poquito por ahí. Es que quieras o no el desenfundado fastidia. No saben que estoy por aquí colado. Mira, hay uno en el fondo. Ahí está. No dispares, eh. No estés a la... ¿Cómo te la juegas? El pie, se le veía el pie, tranquilo. ¿Cómo te la juegas? Ya, es que yo la pantallita aquí no veo si se le ve el pie. Ahí está, aguanta, ya nacéis bien. Lo que pasa es que quedan 25 segundos. Por lo menos que los hagan, ahí está, buena. El spray, ¿eh? Vale, y haciendo un poquito de spray, un poquito de prefire ahí. Tienes otro ahí. Vale. La XR es bastante mejor que la M8 de cerca. Sí, pero son ráfagas más lentas, entonces... Sí, pero mira, o sea, hacerte puedes hacer a gente si apuntas bien. A mí es un arma que me gusta más que la M8, es lenta, ¿vale? A mí me recuerda mucho a la M16 del COD 4, es lenta. Sí, es más parecida que la M16, eso desde luego, no te quito razón. Pero a mí la M8 me gusta mucho, es que es muy rápida, tiene mucha cadencia, es un pepino en ese aspecto. La XR2 es como que tiene un poquito más de daño, pero... Vale, me acabo de cargar al compañero disparando a esos. No, 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 le he matado yo, Uy, esa incendiaria. Eso jode, ¿eh? Me cago en todo. Esas normalmente no suelen usar porque son bastante... De hecho, no sé si están prohibidas por defecto, pero aquí se pueden usar. Uy, la guadaña, no tenía que haberme asomado tanto. Pero bueno, la mata el compañero, la había dejado un toque. Sí que está con la chubeca, creo yo, el compañero. Venga, vamos a seguir tirando un poquito. Valante. Cuidado. No lo he visto a ese. Vale, tenemos el respawn bueno, así que realmente no vamos a cambiar demasiado, ¿no? Hay uno dentro. Vale, lo matan. Voy a echar yo un poco para atrás. Vale, esos van a pillar el hardpoint. Me voy a quedar aquí, de hecho, porque creo que nos vienen por aquí. Aguanta ahí. Yo creo que no te van a ir. Yo creo que van a ir por de frente y por el centro. No creo que os vayan a dar la vuelta mismo por ahí. Que bueno, aquí de esa. No. No sé por qué no se ha muerto, pero bueno. Yo, sí, nos está dando la vuelta por cantado, ahí. Yo he cantado la baja. Sí, es que debería haberse muerto. Ahí está. Mierda. Ay, otra vez. De tan cerca, si una cuda te. Ya lo han cambiado. Sí, nos la han cambiado más o menos. Estoy bastante cerca, así que puedo llegar. Pero este punto no lo pueden hacer bien. Igual sí que necesito una UMP para... Esta partida está más cortita. En cuanto has quitado la UMP, han empezado a remontar, ¿eh? Yo no digo nada y... Sí, pero es que necesito la XR para hacer bien los respawns. Pero es que con la UMP estás jugando un poquito más... No sé, más agresivo. Más sí. Agresivo, sí, pero... Ahí está, dispara, spray. Buena, tienes otro a la izquierda. Sí, lo sé, pero... Tienes otro tres, o sea, ahí... Está. Está jodidísima esa, ¿eh? Está muy complicado entrar aquí. Ahí sigues teniendo al pibe. Mira, Neo, sigue ahí, sigue ahí. Buena, otro más, qué bueno. Qué fino ese turno. Sí, un poquito ya la mierda porque no vale para nada. De hecho, se están escapando ya. A ver, es que sabéis. Vale, se han suicidado dos. Sí, no sé por qué se han caído. De hecho, se ha quedado hasta pillado mi compañero, que no sé quién era que estaba en medio conmigo. Por ahí, vale, se ha quedado buena un poco rayado. Sácate ese Cerberus, aquí, por Dios. Tira ese Hellstrom. Ahí está Cerberus. No ha hecho falta ni el Hellstrom. Es la maldición de los comentaristas, Slow, que dices que me quite la XR y mato con sí, la XR. Sí, total, es, desde luego. Está, no iba para nada con la XR y de repente, buena rachita. Ahí está, la izquierda.
Y esas tun fastidian mucho las tunes en este juego, ya sé porque las prohíben, tío. Es que se te dejan super pillado. Y las cegadoras también te dejan super pillado. ¿Qué pasa, Sticker? Un saludo para ti, para tu body. Un saludo para, para el compañero Sticker. Y otro para Kibito, que seguro que está por ahí viéndonos. Y para Nars también. Y por supuesto para nuestro CM Meister, para el señor Community Manager, para Pablo Cosano. Un abrazo y un saludo para él también. ¡Buah, triple! La sombra y buena la triple baja, Shoki, fíjate. La mandamos saludos la en esta clase. A la gente que trabaja aquí y justo una triple baja. O sea, tú te haces el clip. Casi, casi, ¿eh? Me mata, de hecho, me ha matado un compañero. Voy a rotar ya porque además ellos, de hecho, estarán ya colocados. El cerebro me lo estoy guardando para el punto caliente del medio. Punto caliente identificado. ¿Hay alguien en el ventilador? El ha tomado el punto caliente. No me fío, voy a mirarlo. No. Está arriba, por lo menos. Tiene buen aim, ¿eh? Dice un. Bueno. Dice Bray barra baja Mark Golden 136 YouTube. Que manía con los numeritos, joder. Dice que diga Salamir que está comiendo algo. Aquí tenemos otra clave y es croqueta. Nosotros decimos la palabra croqueta para este tipo de situaciones. Así que salami mola, tío, pero croqueta está más on fire, ¿sabes? Tienes que actualizarte. Croqueta lo peta, señor Bray Mark Golden. Por cierto, Soki, te están remontando la partida y va a acabar, ¿eh? Estás súper igualada. Yo no sé qué esperas partida del Cerberus. Bueno, el siguiente punto, ¿vale? No, el siguiente, en este no lo voy a tirar. Bueno, no, de hecho en el de electrónica puede ser buena, ¿no? Ya, sí, pero igual en el siguiente aseguras, ¿sabes? Es que en el del medio es muy bueno con el Cerberus. Yo lo tiraría ya para el medio, ¿eh? O sea, fíjate, quedan 8 segundos. Te vas a hacer los puntos, te vas a caer. Es que ahora toca el de electrónica. Ya, pero es que no. Bueno, eso claro, para el siguiente punto caliente. No, no les da tiempo, aunque lo hagan entero o lo hagamos nosotros entero, no, no. Bueno, nosotros sí, pero no lo vamos a hacer entero, obviamente. No, yo esperaría para el siguiente, si mejor para el que vaya en el centro. Ahora mismo lo que está fallando un poquito son las rotaciones, pero es lo que tiene, que no estamos en comunicación y eso. Voy a entrar con la espada. Voy por la espada mejor y así les pillas. Voy a dejar que avancen los clones un poco. Ahí está, en el piso. Otro. ¡La pipa! ¡O en el pipeo! Uf, voy a quedarme un poquito aquí aguantando. Otro más. Voy a dejarle tocado para que le mate. Va a quedar la cosa igualada aquí en este punto caliente. Sí. Vais a estar a puntito de ganar, lo que pasa es que el Cerberus no va a hacer muchas kills al final. Lo voy a ir tirando ya, de hecho. Ya está, de hecho uno de ellos está ya en medio. Ya está yendo al siguiente punto caliente, vete al entierro y queda ahí está. El primero y el segundo gen, déjate. Ush, tocadito, está tocadito, así lo matan. Vale, está tensa la cosa, pero es que ahora yo me voy a poner a controlar el Cerberus seguramente. Hearthstone, pero ya, vamos. Sí, voy a tirarlo ya. A ver si engancho ahí a alguien está, que se vaya a meter dentro. A dos. Mejora este, porque si no mato al compañero y no es plan. Mira, este que hay por aquí. Cerberus triple, qué bonita, Furti. Bueno, creo que me acabo de hacer a todos menos uno, que la ha matado el compañero Chigneo. No, te has hecho el full team, ha sido full team, yo creo. Voy a quedar escondido, de hecho, mira, este spot es muy guarro. Mira, el ataque aéreo, además tiene el ataque aéreo ya porque se te va a acabar la partida, ¿sabes? Nada, me quedo con el Cerberus, pero se tiene que meter a alguien, compañeros. Yo estoy con el Cerberus aquí y yo no puedo meterme. No, pues no tiene pinta que alentar. Mira por el centro, apunta por el centro ahí. Sí, ahí en el roto hay uno. Roto arriba. Ha entrado en el punto caliente, qué fuerte. Vamos a. Lo que no sé es cómo. Mira, voy a ponerle la puerta para que no entre ni Peter. Me voy a meter yo dentro con el. O sea, yo no puedo apuntar con el Cerberus, ¿vale, chavales? De hecho, tengo uno detrás. ¿Por qué no entran mis compañeros? No quieren que se acabe la partida, Soki. Eso es lo que. Pero vamos a ver, entrar. Estoy no parando de matar ahora mismo y no vienen los cabrones. Acaba ya la partida. Ya están entrando. Ahí está, la, vale. ¿Pero entrar? Pasa. ¿Por qué se salen del punto? Voy a dejar de entrar ataque aéreo y entra al punto caliente, ¿sabes? Si no queda tiempo ya. O sea, podríamos haber ganado hace 8 años, pero no entiendo por qué mis compañeros no entran. Bueno, voy a tirar el blindaje y voy para allá porque. Me dispara uno por la. ¿Pero dónde están mis compañeros? O sea, es como. Ahora mismo estoy como solo, ¿no? Prácticamente. O sea, no les veo. Llevaba media hora con el Cerberus y no entran. ¿Por qué no entran? A ver, voy a buscar aquí ya. Vamos a perder, ¿eh? Vamos a perder. O sea, no sé por qué no están entrando al punto. Bueno, a ver si entran por la espalda. No, hemos perdido. O sea, no puedo creerme que hayamos perdido esta partida con un Cerberus en el medio matando. Sí. Es imposible. Acabo, o sea, ¿por qué no entraban los compañeros? Compañeros, ¿qué andáis? Han pasado de entrar completamente la partida. O sea, es que. A ver, Apolo, tío, mata muy bien, pero. A ver, hay que entrar al punto. O sea, yo no puedo. Estaba dentro con el Cerberus, pero no me puntúa. Madre mía, tío. Esto no se puede consentir, ¿eh? Esto. No, esto es. Faltan objetivos. Esto no es competición, ¿eh? Esto es. Hay que entrar al punto, chavales. No hay que. Mira, ellos nos han ganado porque han entrado al punto. Y yo con el Cerberus me he cargado no sé cuántos, o sea, 6 o 7. Pero claro, no puedo puntuar.
Y estaba claro que nos iban a remontar porque tenían el respawn bueno. Yo he intentado hacer una. Me he hecho una doble, pero quedaban los otros dos y me han reventado. No se puede, no se puede. Así que bueno, finalmente, bueno, pues uno a uno, ¿no? Vamos a decir. Al final. Otro día hacemos un desempate. Yo estoy, bueno, estoy con Jorge Marave 7, que, bueno, es el capitán de TED. De TED, parece como si estuviéramos hablando de Vale, pues eso. bueno, te paro de compartir Eso pantalla. es. A ver dónde te veo por Y aquí. Tengo algunas ábreme la cosas abiertas partida que y son. nos vemos para allá. Vale, pues bueno, me despido, me quito la camarilla, así que bueno, un saludo gente, un placer y ya jugaremos más, no os preocupéis, ¿vale? Así que recordar también que el domingo, bueno, perdón, el sábado, aparte que va a haber un partido de Sociedad Nat, ¿vale? Que estaré por ahí transmitiendo y el domingo también habrá creo que algún partido, pues estaremos en el Game de Madrid, así que bueno, voy a cerrar la sala y me El link despido. de precio, eso Vamos a es. quitar la camarita.